Vamos a quitarle la cuenta Google al Samsung Galaxy A20 con la versión de Android 10. Esperamos que el teléfono inicie para iniciar el proceso. Cambiamos el idioma, seleccionamos español, aceptar. Le damos a la flecha de siguiente. He leído y acepto todo lo anterior, siguiente. Aceptar. Acá seleccionamos nuestra red Wi-Fi y colocamos la contraseña de nuestra red. Conectar. Una vez conectado, le damos a siguiente. Y acá esperamos que termine este proceso. Acá pide verificar código o usar cuenta Google. Le damos a cancelar. Y acá en esta ventana de elija una red Wi-Fi, vamos a darle a desactivar y a siguiente. Ambas al mismo tiempo, hasta que salga un logo de cargando en la pantalla. Vamos a hacer que el sistema colapse. Activar. Vamos a darle a desactivar y a siguiente, ambos al mismo tiempo. Aceptar, activar nuevamente. Una vez se conecta otra vez, le damos a desactivar y a siguiente. Aceptar, activar Wi-Fi. Desactivar y siguiente, ambos al mismo tiempo. Aceptar, activar Wi-Fi. Desactivar y siguiente, ambos al mismo tiempo. Aceptar, activar Wi-Fi. Volvemos atrás, le damos a siguiente. Acá le damos a desactivar y a siguiente, ambos al mismo tiempo. Y rápidamente le damos acá en el centro de la pantalla. Aceptar, activar Wi-Fi. Cuando se conecte, le damos otra vez a desactivar y a siguiente, ambas al mismo tiempo. Atrás, desactivar y siguiente. Cuando salga así, cargando el icono de cargando, le damos rápidamente al centro de la pantalla. Le damos a siguiente, aceptar, activamos el Wi-Fi nuevamente. Desactivar y siguiente, ambas al mismo tiempo. Desactivar y siguiente, ambas al mismo tiempo. Y cuando salga el logo, le damos aquí en el centro de la pantalla rápidamente para que el sistema colapse. Aceptar. Volvemos a intentarlo. Activar Wi-Fi. Desactivar y siguiente, ambas al mismo tiempo. Y rápidamente el centro de la pantalla para que el sistema colapse. Ahí colapse el sistema. Sale esta ventanita. Le damos donde dice información de apps. Deslizamos hacia abajo. Aplicación de navegador, clic encima. Acá le damos a la lupita, la parte superior derecha. Y escribimos CH. CH. R. Seleccionamos Chrome. Chrome seleccionamos. Y en la parte inferior izquierda le damos donde dice abrir. Abrir. Aceptar y continuar. No gracias. Acá sale sin conexión porque recuerden que desactivamos el Wi-Fi. Entonces vamos a volver atrás para activar el Wi-Fi. Volvemos atrás. Atrás. Borramos acá arriba en la barra de búsqueda y escribimos W. W sale Wi-Fi, le seleccionamos Wi-Fi y activamos nuestro Wi-Fi. Inmediatamente se conecte.
volvemos atrás, le damos a la barra otra vez, borramos y escribimos cron nuevamente. CHR. Seleccionamos cron. En la parte inferior izquierda, abrir. Le damos a la barra de búsqueda y escribimos Jency FRP. Jency con Y, FRP. JencyFRP.blogspot.com, le damos clic encima. Acá le damos clic a la flecha para que abra el blog. Deslizamos hacia abajo. Y vamos a descargar Apex Launcher. Clic a Apex Launcher. Acá le damos a la X y le damos a Apex Launcher a descargar. Aceptar. Sale abrir. También lo podemos buscar por aquí, los tres puntitos. Descargas. Seleccionamos Apex Launcher. Configuración. Permitir desde esta fuente. Volvemos atrás. Instalar. Una vez se instale, le damos a abrir. Continuar. Aceptar. Carga este menú de forma temporal. Deslizamos hacia la derecha. Ajustes. Deslizamos hacia abajo. Datos biométricos y de seguridad. Otros ajustes de seguridad. Deslizamos hacia abajo. Donde dice anclar ventana, le damos clic encima. Activamos el primero. El segundo que aparece también lo activamos. Seleccionamos PIN. Colocamos 1, 2, 3, 4. Continuar. 1, 2, 3, 4. Aceptar. Volvemos atrás, 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 atrás nuevamente hasta la pantalla de bienvenida. Atrás, atrás, atrás. Seguimos dándole atrás hasta acá. Acá le damos a la flecha de siguiente. He leído y acepto todo lo anterior. Siguiente. Siguiente nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, siguiente. Omitir, omitir. Más, más, aceptar. Deslizamos hacia abajo, aceptar. Siguiente. Omitir. Omitir. Finalizar. Deslizamos hacia arriba. Abrimos ajustes. Pantalla de bloqueo. Pantalla de bloqueo, tipo de bloqueo de pantalla, colocamos el código 1234, siguiente, seleccionamos deslizar sin seguridad, volvemos atrás, deslizamos hacia abajo hasta el final, acerca del teléfono, Samsung Galaxy A20, información de software, Android 10, deslizamos hacia abajo. Seguridad 1 de junio de 2020. Y ahí está todo listo y ya podemos utilizar nuestro equipo.